día para que nos pueda conducir a Machu Picchu. Mira, pero está un buen alojamiento, un buen restaurante, movilidad, todo eso. Pues sí, no quiero que le pase algo, que le pase a mis amigas, ¿eh? Que las asaltan y le roban. Sí, 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 tengo que enterarme bien. Mira, el teléfono. Apunta, apunta. Sí, me parece interesante. Siendo Machu Picchu, ¿te parece? Ya. Ya, apunta el número. 8, 6, 4, 3, 9, 2, 1, agencia Timiriche. Perfecto. Ya, ya, vamos. Infórmate, ¿sí? ¿Aló, sí, la agencia? Sí, diga. Sí, señor, estamos interesados. Mire, somos una pareja de esposo que le va a pasar las vacaciones en Perú, Machu Picchu. Ya, no se preocupe. Esto, leemos porque acaba acá, ¿eh? La agencia Timiriche, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué? ¿Cómo nos podríamos, Mire, le explico. El paquete incluiría todo completo, absolutamente todo. Traslados, pasajes, ida y vuelta, transbordos, incluso seguro de viaje en caso que se choquen contra alguna montaña, algún transatlántico o cualquier objeto volador identificado. Y eso incluso le da opción para entrar a la final del Mundial en Brasil. Ya. Incluso todo está completo, todo. Así que ustedes ni bien llegan al aeropuerto, ahí va a haber un taxista que le está esperando. Así que. ¿El chofer es una persona responsable, conocida en usted? Sí. Por supuesto. Ya. Miren, ¿cuánto es el costo? Ya, $1,500 y $200 de seguro de cualquier compañía. Número de cuenta, por favor. Ya, es el 00000000-0, ahí deposita. Gracias. Ya. Inmediatamente hay que pedir que venga el chofer a recogerlo. Te vas al banco y depositas el dinero. ¿Qué tratando del aeropuerto? Vamos avanzando. No, ya. Bueno, estamos acá por la avenida Fawcett, estamos llegando. ¿Qué? Se va para Cusco, ¿no? Mira, ahí hay bastante. Bueno, es una montañita por acá ya. Acá un ratito ya de noche. Sí. Sí, normal. El hotel es de tres piedras. Ah, señor, el hotel 3 piedras. Ya 3 piedras, acá la vuelta un ratito, ya estamos llegando. Se van bajando también porque el hotel queda más o menos unas 50 cuadras caminando y le van dejando. ¿Ya? Bienvenidos a Perú. Buenas tardes. No. No. Mi cosa saltaron. Yo les estaba confiada, pero esta cosa saltaron todo. Pero por fin estamos en el curso. Pero podemos decirle a la gente que nos responda esto, porque es sí, pero ya ahorita se nos vamos a pasar 2 días. ¿Ya le cómo pasa algo? ¿Tiene un problema? Sí, niña, ¿cómo estás? Bueno, somos turistas, sí, nosotros somos de acá. ¿Tenemos un tour para el Machu Picchu? Sí, sí, nos gustaría, pero mira, no conocemos a nadie. Tengo algo que me pueda ayudar, un momentito. ¿Tres? A ver. Percance, chofer, nos asaltaron, nos dejaron sin nada, y eso nos pasan las vacaciones y no hemos conocido. ¿Pero ustedes han tenido un contacto con alguna agencia? Con la agencia Timiriche.
Bueno, entonces, en la primera oportunidad que ustedes tengan, van a tener que hacer la denuncia de la agencia con la cual han contactado. Pero ahora no se preocupen porque ya están acá en el curso, en la ciudad tan bella, van a tener oportunidad de poder disfrutar de este paseo. Yo soy la guía, voy a tener el placer y el gran gusto de poder acompañarles a los lugares más importantes de aquí de la ciudad. Entonces, comenzamos el paseo porque ya ustedes han hecho los arreglos con la señorita que me ha contactado. ¿Sabe qué nos gustaría llevar algún recuerdo de Perú? ¿Algún recuerdo de Perú? Muy bien, aquí también nos vamos a visitar, hay muchas tiendas, muchos lugares, muchas artesanías donde venden cosas muy auténticas y sobre todo a unos precios especiales. Entonces seguimos caminando, pasamos caminando, vamos a tomar el tren primero, ¿no? Por favor, a ver, comete en primera clase. Ya hemos llegado, tienen que bajar. Porque todavía de aquí tenemos que ir hasta arriba. Caminar. No, vamos a tomar una camionetita que nos va a llevar hacia allá, hasta las mismas calles de las ruinas. Ay, ya. Entonces, no es posible, señora, que tenga el mismo chofer que uno de los para que la lleve allá a la casa. No, ya simplemente ella se está poniendo un otro traje que tiene el contacto. Uy, qué maravilla. Sí, pero vaya. Increíble, felicito. Bueno, ya hemos llegado, estamos en el cerro, ya empecemos la caminata porque tenemos un largo camino para visitar todas las ruinas. Ustedes pueden disfrutar, mirar. Sí, está muy bonito, muy bonito. Vamos a ver las lluvias que dicen, ¿no? Qué precioso, la verdad. Es precioso, sí. Sí, lamentablemente, ustedes saben que a veces vienen turistas de mala fe y hacen ese daño a nuestro patrimonio. Pero ya las autoridades pertinentes han tomado para que eso pueda quedar. Yo estoy interesada en comprar algo para llevar la reforma. Pero bien acá, sí, acá en la tienda que tiene aquí en Latitos hay un lugar donde. Buenas tardes, ¿cómo están? Para ofrecer. Ay, aquí, después de los malos momentos que quizás puedan pasar, siempre nos faltan. En todo lugar tenemos siempre estas personas malas que a veces aprovechan de los amigos turistas. Pero tengo yo algunas artesanías que de repente un guantito que puedan llevarse, ¿no? Con tejidos. El patrimonio mundial que tenemos aquí en nuestro país. Bueno, primeramente agradecerle a usted que es una persona competente, conoce y nos ha guiado perfectamente. ¿Qué dice el chavo? No me parece. A pesar de los malos momentos, me llevo un buen recuerdo. Sí. Y voy a decir que vengan a visitarme. Me alegra muchísimo entonces que hayan tenido ustedes momentos muy agradables y que se lleve muy buena experiencia y un recuerdo grato de acá de nuestro país. Muy bien. Gracias. Entonces,